Bueno, aquí hay un montón de patos salvajes y que el té, güey. Este es un lugar bastante tranquilo, por eso, bueno, aquí la están. Yo soy el único que está molestando acá. Así que. Bueno, aquí hay un montón de perros que son conocidos míos. Vaquira, mira cómo estáis. Ya. Estos perros son histéricos ahí. Mira cómo se meten al agua. Vaquira. Ya, ahí hay una marca que dice que eso es el final de la pista. De todo el circuito que hicieron. Está rodeando todo este tranque del circuito. Y esto viene siendo el final. Yo estoy perdido acá, no sé cuál es el comienzo, cuál es el final. Ahora yo vine a este cortado que está acá. Bueno, como se puede ver, esta es la recta final. Está este cortado y hay que caer allá. Y ahí ya llega el tranque, así que ese es como lo último que queda. Bueno, a mí me parece que la partida está aquí mismo donde termina. Porque aquí está marcado hacia acá. Voy a ir despacito porque voy en reconocimiento. Ya, sí, aquí se ve el sendero. Vamos a seguir las marcas que ya están medio borradas ya. Y ahí aquí. Para allá. Bueno, se nota que esto es X. Por harto repecho al tiro. Ya. Sigamos las flechitas. Puro repecho aquí, ¿eh? Y ahora aquí bajamos. Salto. Curva. Ay, subimos ahí. Más repecho. Definitivamente. Este es X. Un empujón. Más bajón. Hay una subida ahí. Veamos si podemos. Uf. Super dura. Esta es una parte plana, medianamente plana. Se me duele el tanque. Ajá. Por aquí es la cosa. Ya vamos. Este es un bajón, ¿eh? Ya. Bueno. Esto casi todo ha subido hoy. Tofi. Vamos, Tofi. Ando con el acompañante por acá. Oh, más repecho. Chucha. Oh, y esta va a estar aquí. Está rigidísimo. Oh, maldición. Uf. Ah. Llegamos. ¿Y ahora por dónde? Ya, démosle de nuevo. Me parece que es por aquí. Hay algo marcado en el piso, mismo. Supongo que. Como que hay que devolverse por aquí. Ya. Y ahora aquí. Si de aquí me perdí. Pues. Me perdí. Es que la marca ya se borraron. Ah, ya. Aquí hay que bajar. Este otro bajón.
Ya, piedras. Buena. Igual tanto. ¡No! ¡Oh, concha, casi! Casi, casi. Bueno. Puta, esto. Como estos locos que se tienen buen estado físico, son buenas estas pistas con estos repechos. Ya, y aquí, por acá, pura piedra. Eso es lo que yo le ando haciendo, quita las piedras y mira dónde estoy metido. Harta piedra. En este cerro más tan plano, si me imagino que cuando hay estas bajadas, después viene un repecho más o menos duro. Voy a tratar de saltarme esta parte y voy a subir por otro lado para retomar la pista, pero no voy a pasar por donde están esos perros. Están muy grandes. Aparte que ando con el tofio, así que eso es pelea. Ya nos habíamos quedado aquí. Vamos, vamos, tofio. Ah, mierda. Ya, y aquí viene un bajón. Un bajoncito. Ya, este, para hacer ese cortado hay que hacerlo con vuelo. ¡Ah, mierda! Me equivoqué, bueno. Ya. Es bastante bueno el bajón. Aquí está ladrillo. Hay que pedir agarre y aquí es por acá. Hay una subida ahí. Pero la fecha marcada para acá. Así que vamos. Aquí vamos orillando el tranque. Hay unas piedras acá. Qué bonito. Esta parte es una recta. Aquí es puro pedaleo. El lugar es plano. Y aquí hay barro. Mucho barro. Entonces yo voy a subir aquí al pasto. Hay un pallet acá. Sigamos. Puro pedaleo por acá. Yo me acuerdo que había un circuito por allá. Hicieron un puente acá. Esto es un repecho. Esta parte está entretenida. Wow, está buena. Ajá, piedras. Buena, buena. Parece que aquí se viene algo bueno. Las curvas en contra peralte. Uf. Bueno. Ajá. Está bueno eso. Aquí viene un repecho. Por acá. Un bajón.
entrar a la curvita. Justo repecho. Aquí viene un bajón de nuevo. Hay que mirarlo. Y hay aquí subida, ay no. Ya. Esto lo subo caminando. Me cansé mucho. Aquí, en este repecho que está aquí, sabéis que no es tan pronunciado, lo que pasa es que ya vengo demasiado cansado. Esto es total y absolutamente pedaleable. Aquí ya es bajada y el final de la pista está un poco más allá. Aquí en Peralta. Puta, no veo nada, se me empañaron los lentes. Aquí me perdí. ¿Cómo es la weá? Ya, vamos por aquí. Ya. Bueno. Ah, ya, ahora sí me ubiqué. Ya está. Ah, me pasé de largo. Pero. Era para acá arriba. ¿Cachai que aquí viene llegando gente que vienen a hacer como el picnic aquí, el de 18? Ahora sí. Aquí viene una pequeña bajada con piedra, una curva con peralte, zanja, piedra, viene el salto ahí. Y llegamos al final. Bueno, espero que les guste este video. Es algo diferente, pero yo lo disfruté al menos. Así que nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.